Ya nos conocemos de la conferencia del día de ayer. Y vamos a continuar en la misma línea, viendo los archivos, la de gestión documental, los temas de transparencia, rendición de cuentas, etcétera, que otros colegas expositores también ya han tocado y que en todo caso voy a tratar simplemente de hacerlo un poco más ágil de manera que pueda, digamos, avanzar más rápido a fin de que la presentación sea más ágil. Transparencia y democratización de los archivos. Hablamos primeramente de la necesidad de una ley de transparencia. En la mayoría de los países de América Latina ya tienen una ley de transparencia. Una de las primeras leyes, digamos, a nivel de América Latina fue la del año 2002 en México y luego la del 2002 también en Perú y la ley de Ecuador en el 2004. Tanto la ley de México como la de Ecuador tienen similitud. La de México ya ha sido reformulada en los últimos años y la de Perú de 2002 salió en una forma muy general. No tocaba absolutamente nada de archivos. Simplemente en el último artículo señalaba que los documentos que cumplieran su plazo deberían ir al Archivo Nacional, cosa que cuestioné porque realmente el Archivo Nacional no tenía esa denominación hacía muchos años, por lo cuanto se daba uno cuenta de que el legislador no conocía exactamente cómo funcionaba en esos momentos un estamento tan importante para la transparencia como el Archivo General de la Nación desde el año 1969. No se llamaba Archivo Nacional, pero bueno, son cosas que quedan en lo anecdótico, aunque quedan escritas en una ley. Una norma de transparencia requiere una serie de condiciones para que sea efectiva y para que responda a la necesidad de transparencia en el país en el cual se va a aprobar o se va a sancionar, como se dice jurídicamente. Esta norma tiene que estar adecuada a la realidad. Por cierto que responde a una necesidad concreta. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos en el momento de preparar una ley de transparencia es si, ¿qué está pasando en el entorno, en los demás países, sobre el tema? ¿Qué es lo que está sucediendo sobre la transparencia? ¿Se está avanzando? ¿No se está avanzando? ¿Qué tropiezos han habido? Las experiencias de otros países son muy importantes, como por ejemplo la experiencia de México. He estado varias veces en México y en un momento estuve todo el día prácticamente en una oficina de transparencia, una oficina de coordinación de transparencia de una entidad pública, y vi cómo se sucedían los reclamos, los recursos de reconsideración, los recursos que iban al Poder Judicial, etcétera. Había un movimiento muy fuerte de transparencia. Entonces, viendo esta realidad, podemos pensar, bueno, es una experiencia positiva, cómo se está avanzando en transparencia. Vemos otro caso, el de Chile, por ejemplo, también hay bastante avance en el tema de transparencia. Tanto Chile como México han liderado los congresos de transparencia y acceso a la información en los últimos años. Luego de esto, es importante, como decíamos el primer día, hacer un estudio comparado con este motivo de normas, con las leyes de transparencia, para poder finalmente tener una norma que responda a la realidad concreta. Pasamos a la siguiente, archivos y transparencia. Tenemos en principio que mencionar necesariamente, como ya todos los colegas expositores lo han hecho, a los archivos públicos, que vienen a ser el soporte de la transparencia, el soporte del acceso a la información y la rendición de cuentas, sobre todo en el caso de la rendición de cuentas, el soporte en la lucha contra la corrupción y en la fiscalización ciudadana, pues de la fiscalización ciudadana viene la lucha contra la corrupción. Si el ciudadano no se entera de cómo están gastando sus recursos, el dinero de sus contribuciones, difícilmente nos vamos a dar cuenta de si hay o no corrupción. En este sentido, las pruebas documentales para evitar los casos de delitos de función son fundamentales.
Entonces, tenemos que tener las normas, tenemos que tener regulado, tenemos que tener los controles para que posiblemente disminuyan los casos de corrupción. Difícilmente vamos a tener cero corrupción, aunque es el objetivo de muchos países. Y en los países democráticos se establece precisamente una de esas condiciones, cero corrupción. Pero, como les digo, difícilmente, pero sí podemos reducir la corrupción. Y uno de los soportes para reducir los índices de corrupción son precisamente los documentos, que son las pruebas documentales. El ciudadano tiene el derecho a la fiscalización ciudadana. ¿Y cómo tiene derecho a la fiscalización ciudadana? A través del acceso a la información. El ciudadano bien informado va a demandar una gestión que tenga resultados y que las autoridades muestren esos resultados, no solamente de palabras, sino que esos resultados se concreten en documentos y que esos documentos sean el soporte del desarrollo que se está realizando en un país. De lo contrario, las palabras pueden ser muchas, las palabras pueden ser efímeras, las palabras de los políticos generalmente son muy convincentes, ellos nos convencen generalmente en cada caso de elecciones, pero vamos a ver el soporte documental que señala que efectivamente se lograron tales resultados. Las autoridades se obligan a actuar con transparencia. ¿Por qué? Porque los documentos son la mejor prueba. Si sabemos que existen los documentos, los funcionarios también tendrán que rendir cuentas a través de esos documentos. Ahora, a veces me dicen, mis alumnos me dicen, profesora, pero a los funcionarios les conviene que se pierdan los documentos, ¿no? Y hemos visto muchos casos en los cambios de gobierno, ha sucedido sobre todo en el cambio de gobiernos locales, se incendian los archivos. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Por qué se incendian los archivos en cada cambio de gobierno? ¿Por qué proliferan los incendios de oficinas públicas cuando va a haber un cambio de gobierno? Y se ha dado de forma repetitiva, en nuestro caso, en el Perú. Y decimos, ¿por qué? Precisamente las respuestas, una de las respuestas puede ser el hechos de corrupción. No digo que en todos los casos, por cierto. Por otro lado, esta forma de trabajo transparente, teniendo los documentos para la ciudadanía como la mejor prueba, es un apoyo a la gobernanza, es decir, al buen gobierno. Se dice, vamos a apoyar la gobernanza. Vamos a ver qué actores van a apoyar la gobernanza porque hay transparencia en la gestión y debemos apoyar que nuestros gobiernos lleguen a culminar sus periodos presidenciales, que lleguen a culminar sus periodos en los cuales se les encarga una determinada actividad, una autoridad, una gestión, la gestión pública y que lo terminen con los resultados que los ciudadanos esperan y por eso han confiado. Por lo tanto, los ciudadanos tendrán los medios de difusión, los documentos, los medios con los cuales se van a enterar de cómo está funcionando la administración pública para precisamente hacer su respectiva evaluación, que es lo que se llama el control social. Y estos funcionarios van a decidir el cambio de acuerdo con las demandas de los ciudadanos. Los ciudadanos dicen, queremos tal cosa, necesitamos mejoras, en tal sentido, los funcionarios verán obligados a satisfacer las demandas de los ciudadanos. Y a través de los archivos, a través de la información, los ciudadanos podrán estar informados de cómo se van realizando también esos cambios. Y viendo la importancia de los documentos, viendo que los documentos son importantes para la lucha contra la corrupción, para la fiscalización ciudadana, nos preguntamos entonces, ¿están estas pruebas tan valiosas? ¿Están en riesgo? ¿Hay posibilidades de que no se pueda demostrar determinada acción porque estas pruebas están en riesgo? Se habla constantemente de transparencia y salen los abanderados de la transparencia, muchas personas, no solamente los políticos, y se habla de la lucha contra la corrupción. Pero la pregunta es, ¿cómo están los archivos? ¿Los archivos estarán integrales, estarán completos? ¿No habrá pasado que ha desaparecido información? No solamente en los incendios, como les menciono, sino en el día a día. Los documentos pueden irse perdiendo en el día a día sin que nos demos cuenta.
cuando necesitamos un documento y vemos que no se encuentra o se extravió, todo el mundo a buscar el documento y en el sistema electrónico tampoco aparece. ¿Qué está pasando? Entonces, las medidas que se tienen que tomar, si no se atienden los archivos, vamos a tener muchos obstáculos para cumplir con la transparencia. Entonces, la transparencia no será tan eficiente, tan eficaz como sucede quizás en otras experiencias, y diremos nosotros, bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué medidas vamos a tomar? Hay muchos actos delincuenciales, sí, que no van a ser probados porque no existen los documentos probatorios, porque los documentos se perdieron, porque los documentos se extraviaron. ¿Quién asume la responsabilidad? Vamos camino a la impunidad en muchos casos. Y el delincuente, pues, sonreirá y dirá, no hay pruebas. Se archivó, es un término bastante cuestionable, se archivó el expediente en el tribunal porque no había pruebas suficientes. No había pruebas suficientes porque desaparecieron las pruebas suficientes. Realmente no había pruebas suficientes para probar, no en todos los casos, ¿verdad? Y también nos preguntamos, ¿cómo es que va desarrollándose los nuevos conceptos de acceso a la información como son el gobierno abierto? ¿Pero qué estamos haciendo a nivel de los archivos para integrarnos al gobierno abierto? Ya 65 países o más me parece que están en la Alianza para el Gobierno Abierto, y cuando he revisado, estuvimos haciendo un trabajo, un proyecto que lamentablemente no tuvo un final, digamos, no se concretizó, no se llegó a concretizar. Pero para ese proyecto revisé todos los planes de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto de América Latina y me di con la sorpresa que se hablaba de transparencia, se hablaba de democratización, etcétera, pero en ningún caso se hablaba de los archivos, de la protección de los archivos, algo de gestión de la información, no gestión documental, que es otra cosa. Gestión de la información, se decía, y en muchos planes se encontraban los compromisos, porque son compromisos que asumen los países, pero no se hablaba ni de gestión documental en temas concretos, ¿no?, del plan de acción, ni tampoco de la protección o el cuidado de los archivos públicos para cumplir con el gobierno abierto. Si no tenemos la base, que es la información de los archivos, ¿cómo hablamos de gobierno abierto? ¿Qué cosa es lo que vamos a abrir si no es información? Y esa información de gobierno abierto parte naturalmente en gran proporción de los archivos. Es a partir de los archivos donde se va formando la información que vamos a poner a los ciudadanos. Y lo mismo sucede con Open Data o datos abiertos, el gobierno electrónico. Todo ello es documentos de archivo. ¿Cómo servimos un documento a través de la Internet a un usuario remoto que pide una certificación, por ejemplo, o pide un documento para informarse a través del gobierno abierto, de las plataformas que existen en los países? Cada país tiene su plataforma de comunicación a través de Internet. Si los documentos de archivo no han sido trabajados para ponerlos en la web, no podemos decir, ah, no hay tanto los documentos de archivo y ya vamos a digitalizar todos los que son en papel y los ponemos a Internet. No es tan fácil, pues, ¿no? No es tan sencillo. Entonces, ¿cómo están esos archivos? ¿Cómo están organizados para que pueda permitir llegar a la web? Para que pueda permitirse que el ciudadano pueda utilizar esa información. Un documento con todas las garantías de autenticidad, de certificación, etcétera, y que pueda ser utilizado en la vía administrativa o jurisdiccional por una eventualidad que requiera el ciudadano. Por lo tanto, democratizar los archivos significa trabajar en ese objetivo, y la primera pregunta sería, ¿para qué? ¿Por qué? Porque la ciudadanía requiere información inmediata, no para mañana, sino en tiempo real, como se dice a través de los medios informáticos, útil. Se tiene que trabajar como compromiso de gobierno una política
pública de democratización de los archivos, porque si los gobiernos no se comprometen a través de una política pública, no conseguiremos democratizar los archivos, no conseguiremos acceder a la información como un compromiso de los gobiernos. Y una política pública es un compromiso de los gobiernos. Se toma determinada decisión como política porque el gobierno se compromete a determinada acción. Eso es una política. Entonces, política de democratización de los archivos, política pública en la cual los gobiernos se comprometen. Por eso es que el apoyo tiene que ser desde el más alto nivel organizacional en las instituciones y desde el más alto nivel gubernamental. Una política de gobierno. Yo me reviso cada vez que hay cambios de gobierno en el país, los programas de gobierno, y no encuentro absolutamente nada que se relacione con los archivos o la protección de los documentos públicos para la lucha contra la corrupción o para la transparencia o para cumplir con los compromisos internacionales de acceso a la información. No encuentro nada de eso. Y cuando, bueno, todo político dice, pone su correo electrónico o en la página web, pueden entrar las sugerencias del ciudadano, lo hago, sí lo hago, ¿no? Le pregunté a varios de los políticos, sobre todo los que ya estaban en la parte final para llegar, ¿no?, al gobierno, los que eran favoritos, unos 3 o 4, les preguntaba sobre los archivos, qué plan tenían con los archivos y que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro, que una política, ninguno me respondió, ninguno, ¿no? Y de hecho no van a responder en ese sentido. Pero ese apoyo tiene que ser de gobierno, de lo contrario no es una política efectiva. Se tiene que abarcar amplios sectores de la sociedad, o sea, confluir diferentes actores. Los archiveros no deben estar solos en estos cometidos. ¿Por qué? Se tiene que confluir autoridades jurisdiccionales, se tiene que comprometer poder legislativo, que en muchos casos cuando vamos a la segunda vuelta, como sucede en mi país, ya hay un poder legislativo. Ya está. Cuando vamos a la segunda vuelta ya sabemos quiénes son los congresistas. Se tiene que comprometer a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales en nuestro caso. Aquí también las autoridades de acuerdo con los diferentes estamentos que comprende y en todos los países como sucede. Entonces, abarcar amplios espacios de la sociedad, las universidades también. Las universidades donde existe la carrera profesional de archivística y gestión documental también somos llamados, somos actores que podemos apoyar. Significa entonces ir desburocratizando el servicio de información. A través de la simplificación administrativa también es otro factor que ayuda a la desburocratización de la información, hacer los procesos más sencillos, más cortos, más breves, para que el ciudadano tenga mayor acceso. Racionalizar la producción documental, es decir, menos documentos, cada vez menos documentos, desde el momento que reducimos los pasos a seguir en un determinado proceso o trámite, vamos a reducir también el número de documentos, eso es racionalizar la producción documental. Producir lo estrictamente necesario, no más un documento, no que por si acaso esta copia, o si esto me puede favorecer, o si esto para fulano, sutano, mengano y perencejo, no. Solo lo que necesitamos. ¿A quiénes deben ir las copias? En electrónico y en papel, porque en ambos casos existe proliferación de información. Democratizando entonces los archivos, decimos que es una exigencia de los ciudadanos. Y otra cosa también es que como archiveros nosotros digamos, ¿dónde están los archivos? ¿A dónde pueden acudir los ciudadanos? Si los archivos no se conocen, ¿cómo se va a valorar algo que no se conoce? En muchos casos, el ciudadano común no conoce dónde queda el archivo. Bueno, aquí es más sencillo, de repente, poder encontrar el Archivo Nacional. Es un referente aquí de apenas uno llega a Costa Rica, San José de Costa Rica. En Perú no, a uno le pueden llevar, si uno llega al aeropuerto y le dice, lléveme al Archivo General de la Nación, lo pueden llevar a la sede del Banco de la Nación con seguridad, pero no lo llevan al Archivo General de la Nación. Entonces, en los gobiernos locales,
¿dónde están los archivos en los gobiernos locales, en las municipalidades, en qué sector se encuentran? En los gobiernos regionales lo mismo. ¿Dónde están los archivos? Eso es lo que nosotros nos preguntamos siempre. Enseñar a la ciudadanía dónde puede encontrar la información que requiere, dónde puede estar el documento que necesita para una serie de actividades administrativas o jurídicas. El teniente alcalde de Barcelona dice, pues, a través de los derechos y obligaciones y la fiscalización que tiene todo ciudadano respecto de la información, dice, y lo voy a leer puntualmente, en una ciudad democrática la tecnología debería servir para empoderar digitalmente a la ciudadanía, para proteger su privacidad ante los abusos del poder público y privado, para luchar contra la corrupción y para avanzar hacia una economía más equitativa y sostenible. Esto tiene un nombre: conquistar soberanía tecnológica digital para el bien común, ¿no? Una conquista, vamos a la conquista de la soberanía tecnológica, pero tener la información es eso precisamente, ¿no? Tener soberanía tecnológica significa poder acceder a la información con facilidad. Se dice que debemos tener una web, ¿no? Una información en medio como internet, por ejemplo, amigable. Significa que podemos acceder con mucha facilidad, nada complejo, para que el ciudadano común pueda ingresar y tener la información. Por otro lado, la transparencia es un indicador de legalidad, por cierto, ¿no? Porque al tener la información, el ciudadano se sabe que está trabajando honestamente, que tiene todo en regla, porque si se esconde algo es porque las cosas no se están haciendo bien, no se están haciendo honestamente. Entonces, sí se está trabajando de una manera transparente, de una manera con todos los elementos jurídicos que requiere la gestión pública, se dice que es una sociedad transparente. Para que la transparencia pueda llevarse a cabo, debe existir información de calidad. O sea, no cualquier información, o como sea la información, sino que esa información debe reunir los requisitos que se necesitan para que surta los efectos que el ciudadano demanda. Entonces, una información de calidad es la información que necesita el ciudadano en esos términos. Se requiere una ciudadanía crítica para que pueda hacer algo útil con dicha información. Eso lo dice Bobbio. Efectivamente, porque si la ciudadanía no exige, si la ciudadanía no despierta y dice, es mi derecho, y quiero acceder a esa información por ser mi derecho, que está contemplado en diferentes normas nacionales e internacionales que son compromisos para los estados, entonces no va a poder recoger esa información, no va a poder acceder a esa información y no va a tener la información que necesita. ¿Qué papel desempeña la transparencia en la democracia? Un papel muy importante porque democratizar es poner todo al servicio del ciudadano. Tener esa apertura que el ciudadano demanda y que se está trabajando en función de las necesidades del ciudadano. Sus necesidades primarias están siendo atendidas, en fin, lo que el ciudadano requiere, y para eso hay un presupuesto que el ciudadano alimenta. Jeremy Bentham, es un ilustre jurista inglés, menciona 5 funciones como transparencia en la democracia. Evaluación de gobernantes para premiarlos o castigarlos. Es eso, la transparencia. El ciudadano, a través de la información, evalúa a los funcionarios, los premia o los castiga. Los premia a aquellos políticos reeligiéndolos, aunque a veces nos equivocamos, ¿verdad? ¿No? A veces elegimos mal, a pesar de que ya hemos elegido una vez y no resultó lo que deseábamos, volvemos a elegir. Pero, bueno, es también parte del juego democrático. Menciona otra función, la rendición de cuentas, fundamental para la democracia. El control del poder público como medida para limitar el poder del Estado. El poder público es el que tiene el ciudadano a través del uso de la información. Fortalecer la autoridad pública generando confianza en los ciudadanos. Van a ser más fuertes las autoridades públicas en la medida que cada vez sean más transparentes, que pongan al servicio del ciudadano la información para que sepan cómo está gestionando el servicio público. Y mientras ello sucede, se va recuperando o se va cobrando confianza con el ciudadano.
Detección y corrección de errores fortalece los gobiernos, por cierto. Si nos equivocamos, vamos a corregir y seguimos avanzando. El ciudadano se da cuenta que sí, hay capacidad de enmienda, que el político o el gobernante no está solamente porque quiere usufructuar un cargo, sino que efectivamente se compromete con lo que ha dicho en el momento que estaba postulando para un determinado cargo de gobierno. La transparencia, entonces, y la democracia, de acuerdo con Bobbio, se establece como un régimen del poder visible, dice Bobbio, un régimen que se visualiza y se visualiza fundamentalmente a través de la información. Hay muchas formas de visualizar el gobierno, pero uno de los principales, y eso ya lo digo yo, no lo dice Bobbio, es visible la información. Cuando la información está al servicio del ciudadano, fundamental para poder entrar a la democratización, a una transparencia y democracia, usar los archivos. Bobbio dice, los ciudadanos titulares primarios pueden controlarlo. O sea, los ciudadanos son los titulares, los primeros titulares de la información, señala Bobbio. Y pueden controlar el gobierno, pueden controlar, pueden fiscalizar. Por lo tanto, los ciudadanos a través de los documentos van a ejercer ese control social que requiere, que es un derecho ciudadano. A través de los documentos lo van a poder ejercer. Y luego dice Bobbio, ¿cómo se le podría controlar si se mantiene oculto? Si la información, si el ciudadano no conoce cómo está trabajando los archivos, cómo está trabajando el gobierno. Por lo tanto, se tendrá que hacer a través de la transparencia como un medio de control, basándose fundamentalmente en los archivos. Habla también Bobbio de la publicidad de los actos de los representantes, dice, completa la visibilidad ante sus representados. Los archivos como fuentes de información de la democracia van a completar cualquier acto que se realice en el gobierno. Son parte complementaria del acto porque va a demostrar, testimonia el acto que el funcionario o que el gobierno está realizando. Publicitar los archivos, ¿no?, a través de diferentes formas de publicitar, de talleres, de exposiciones, para que la población pueda conocer dónde queda, qué cosa es lo que tiene el archivo y para qué le es útil el archivo. En una democracia, el poder y su titular están obligados a la transparencia. Por cierto, un gobierno es democrático en tanto que la transparencia funcione. De lo contrario, no hay transparencia, es lo que se llama opacidad. La transparencia, entonces, se realiza a través de los medios de información, entre ellos los archivos. Que la transgresión se haga pública, hay que conocer si realmente están trabajando bien, y cuando no están trabajando bien hay que denunciarlo. Y las denuncias tienen que ser sustentadas principalmente con documentos. La ley de transparencia debe consignar también una sanción. Si la ley de transparencia no incluye una sanción, difícilmente se cumple. Lamentablemente estamos acostumbrados a que las normas se cumplen solamente si hay una sanción. Es una situación que nosotros en el Perú todavía no hemos superado. Nuestra ley de transparencia no tiene un mecanismo de sanción. Se habla de una sanción penal, pero se menciona. Hay algo muy importante. Generalmente las normas de transparencia son normas de carácter especial, más de índole administrativo, es para el conglomerado administrativo de un país. Es importante que la sanción penal se encuentre tipificada en el código correspondiente, ¿no?, en la ley sustantiva, porque el defecto de una ley, administrativa, general, como es el caso de una ley de transparencia, es que si no se tipifica, difícilmente resulta una sanción penal, o en todo caso, es más difícil lograrla. Si este incumplimiento de la ley de transparencia o de todo lo que es poner el acceso de la información pública, los documentos públicos, si se encuentra tipificado en el Código Penal, es mucho más sencillo sancionar al responsable. Hablamos de transparencia, pero también tenemos que ser claros en que la transparencia tiene sus límites. O sea, no todo puede ser transparente.
Por otro lado, difícilmente podemos dar toda la información que tenemos porque hay normas también que exigen ciertos medios, por un tiempo por lo menos, de restricciones de acceso. La aplicación integral de la norma de transparencia a veces no llega a la práctica total porque puede haber también una inestabilidad de carácter democrático, pero por otro lado, las normas que impiden no deben también, digamos, cuando se hace clasificación de documentos, se clasifican documentos con determinados plazos, ¿no?, de acceso, entonces dicen, bueno, pero esos accesos, esos plazos de restricción no pueden ser absolutos ni tampoco pueden ser eternos. Hay que revisar para que la ley se cumpla a cabalidad y en esta parte tienen que participar los archivos. Yo veo que en muchos casos, cuando se establece clasificación de documentos, o sea, documentos clasificados, y se le da un plazo, los archiveros no o la entidad archivística a veces no participa. Es muy importante porque la participación dará cuándo pueden acceder y será otra opinión válida dentro de un colegiado de pronto para levantar las restricciones de acceso, para reducir el margen de opacidad y establecer de todos modos controles y leyes para reducir esa opacidad. Vamos a revisar rápidamente la ley modelo de acceso a la información y por qué. Esta ley modelo fue un esfuerzo de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Confluyeron los países miembros y establecieron una decisión de elaborar una ley modelo que sirva de base para las normas de transparencia a nivel de América Latina. Eso fue en marzo del 2010. Ya para este caso, como les mencionaba hace un momento, ya había leyes de transparencia que se habían dado a nivel de México, Ecuador, a nivel de Perú y otros países. Entonces, en el 2010 se dio esta norma que viene a ser una propuesta muy interesante que puede ser recogida por los diferentes países para adecuar la ley modelo de transparencia o de acceso a la información a su realidad, a su propia realidad. Y vamos a desarrollar algunos artículos solamente de esta ley modelo porque inciden directamente con los archivos. O sea, una ley de transparencia que no necesariamente, bueno, no es una ley de archivos, naturalmente, pero en muchos artículos de la ley modelo incide en los archivos, cosa que no sucede con la ley de transparencia del Archivo General de la Nación. Por eso les adelanto que luego que esta ley de transparencia se dio, nació la inquietud en el Perú de corregir lo que la ley de transparencia no había mencionado en el año 2002, naturalmente esto fue del 2010. Y en el reglamento de la ley, que fue el Decreto Supremo 070-2013 de la Presidencia y Consejo de Ministros, se elaboró todo un capítulo sobre conservación de la información y ahí se establecen las normas válidas del Sistema Nacional de Archivos, la responsabilidad del jefe del órgano de administración de archivos o archivo central. Nosotros llamamos órgano de administración de archivos en las normas, pero es archivo central y el jefe de archivo central y se conoce así en la práctica, ¿no? Entonces, de esa manera se pudo corregir esa omisión que se produjo en el año 2002. La ley modelo, para continuar con la ley modelo, señala que debe haber un oficial de información encargado de brindar la información. En la ley en esta corrección que se hizo para el Perú, se señala precisamente este efecto y se señala que debe ser se recomienda que pueda ser el jefe del archivo central u órgano de administración de archivos. En el artículo 29 se establece que la titularidad de la autoridad pública como responsable de las solicitudes de información. También la necesidad de designar un oficial de la información. Y ese oficial de la información, bueno, no lo dice la ley modelo, pero toda ley se interpreta. La interpretamos que la puede desarrollar el jefe de archivo en cualquier institución pública. Para implementar, ¿no?, la ley en dicha autoridad pública, la información de contacto para oficial de información deberá, dice, publicarse en la página web para que el ciudadano conozca a quién tiene que dirigirse.
En el artículo 30, ¿qué dice la ley modelo? Señala que el oficial de información, además, va a tener obligaciones establecidas en otras secciones, ¿no? Y se refiere a promover dentro de la autoridad pública las mejores prácticas en relación al mantenimiento de archivo y eliminación de documentos, ¿no? Aquí lo puntual que establece la ley modelo para América Latina. Y esto que yo creo que es muy importante recogerlo, porque muchas leyes de transparencia he visto en el mundo que obvian estas particularidades específicas de la participación de los archivos, que, como volvemos a repetir, es fundamental en la ley de transparencia. Una ley de transparencia que no menciona directamente los archivos, y más aún, en este caso, un oficial encargado de la información, que puede ser el archivero de una institución, y establecer así taxativamente el mantenimiento del archivo y la eliminación de los documentos me parece muy importante. A mí me gustó mucho cuando comencé a leer la ley modelo de transparencia. En ese momento, por cierto, vi que faltaba mucho a nuestra ley y felizmente que algo se ha corregido. No todo, algo se ha corregido. Mantenimiento de documentos está en el artículo 32 de la ley modelo. Señala que él o la autoridad responsable de archivos, eso lo he puesto yo, no dice la ley, por eso está en corchetes, él o la autoridad responsable de archivos deberá elaborar en coordinación con la Comisión de Información un sistema de mantenimiento de documentos que será vinculante para toda la autoridad pública. Bueno, ¿quién sino el responsable de archivos en un país, el Archivo General de la Nación? ¿No es cierto? ¿Quién mejor que él para poder elaborar este tipo de información? La información extraviada, también nos habla de la información extraviada, cuando la autoridad pública no está en posibilidades de localizar la información. Miren, todos los detalles que sobre archivos se menciona en esta ley modelo. La ley tiene muchos artículos, pero esto es fundamental, ¿no? Para nosotros, para la gente que trabajamos vinculados a los archivos. El periodo de respuesta se establece como máximo 20, puede ser menos tiempo, ¿no? En el Perú son 5 días y 7 días adicionales, que vienen a ser como 12 días, la propuesta es 20. En el artículo 38 se indica que las autoridades públicas deberán garantizar el acceso a la forma solicitada, a menos que se pueda dañar el documento. Miren, la protección, aquí sí tenemos la protección del documento, protección de los documentos públicos que les señalaba hace un momento, que les comentaba, como un compromiso que debería estar en una política pública. Cuando se violen los derechos de autor que no pertenezca a la autoridad pública, bueno, eso está también ahí en la norma, en el mismo articulado, y cuando ello no sea viable debido a la necesidad de excluir o tachar cierta información contenida en el documento, cuando no todo el documento se puede tener acceso, entonces una parte del acceso es la que en ese caso se estaría haciendo. Hay excepciones también establecidas en el capítulo cuarto de la ley modelo, como las excepciones a la divulgación. Acá vienen las medidas restrictivas, ¿no? Las medidas de restricción para acceder a determinados documentos cuando se dañe los intereses privados, es uno, el derecho a la privacidad relacionada con la vida, la salud, la seguridad, que son datos sensibles, ¿no? Más que derecho a la privacidad. Como segundo numeral, en ese mismo artículo anterior, dice los intereses comerciales y económicos legítimos, patentes, derechos de autor y secretos comerciales, que en todo caso los archiveros deben estar muy atentos cuando tienen este tipo de información en sus archivos. Es muy importante conocer exactamente qué documentos pueden ser de acceso y qué documentos no son de acceso, porque son responsabilidades que se asumen. Las excepciones no se aplican, estas son cuando se ha consentido la divulgación, por supuesto, si el interesado directo o el titular de la información ha dicho que se divulgue, bueno, pues que se divulgue, ahí no hay ningún problema. Cuando la circunstancia surge con claridad que la información fue entregada a la autoridad pública como parte de la información sujeta al régimen de la publicidad. Cuando es publicidad, ya no hay la restricción. Supremacía del interés público. En el artículo 43 se señala
ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la divulgación de un documento. Están las excepciones del artículo 40. O sea, todo funcionario está en la obligación de poner la información a disposición del usuario, salvo que haya las restricciones que acabamos de mencionar o las restricciones de acceso. Las excepciones contenidas en el artículo 40 no deberán aplicarse en casos de graves violaciones de derechos humanos o delitos contra la humanidad. Este artículo sí lo recoge, por ejemplo, la ley de transparencia en el caso del Perú. Cuando hay información que tiene que ver con derechos humanos, la puede pedir el juez, la puede pedir el Congreso, la puede pedir la Contraloría y el Defensor del Pueblo. Son autoridades que pueden pedir la información cuando tiene que ver un caso de derechos humanos, así la información se encuentre clasificada. En el artículo 65 se considerarán como infracciones administrativas las siguientes. Acá vemos las infracciones como conductas deliberadas, ¿no?, al acceso a la información, a las restricciones de acceso a la información. Cuando se obstruye el acceso a cualquier documento en forma contraria a lo dispuesto en las secciones 2 y 3, o sea, cuando están las medidas establecidas en la ley. Cuando se impide a una autoridad pública el cumplimiento de sus obligaciones bajo los capítulos de las sesiones, etcétera, etcétera, que también son las restricciones, y cuando se interfiere en el trabajo de la Comisión de Información, la comisión que toda institución se debe de conformar. Cuando se incumplen las disposiciones de la presente ley, omitir la creación de un documento en cumplimiento de las políticas y normas aplicables o con la intención de impedir el acceso a la información y destruir los documentos sin autorización. Esta destrucción de documentos sin autorización podemos ver en archivos que siempre son conexas o son complementarias con otras normas archivísticas, como por ejemplo la Ley del Sistema Nacional de Archivos o una ley para eliminación, el procedimiento de eliminación de documentos con una comisión calificadora para poder optar en eliminación, las formas inclusive de eliminación. Entonces, solamente cuando el documento está autorizado por la autoridad competente, que viene a ser la autoridad archivística, se podrá eliminar. De lo contrario, entra como una infracción. Y llegamos a la última, yo creo que ahora sí estuve más ceñida en el tiempo. Llegamos a la última, la educación formal. Este artículo bien interesante, me gustó muchísimo, el artículo 69, señala que se debe garantizar que los módulos educativos básicos sobre el derecho de acceso a la información se proporcionen a estudiantes en cada año de educación primaria y secundaria. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque estamos preparando, en este sentido, nuevas generaciones, generaciones que tendrán el chip, como se dice comúnmente hablando en términos tecnológicos, del acceso a la información, de la libertad de información, de la transparencia. O sea, construir una nueva generación con esos conceptos como parte de su formación ciudadana. Eso es fundamental, es muy importante trabajar con las nuevas generaciones. Ya con los mayorcitos posiblemente será un poco más difícil, aunque no imposible, ¿no?, porque vienen las sanciones, pero con los niños trabajando desde las primeras generaciones, estoy segura que vamos a tener un mejor país donde se aplique este artículo importantísimo de la ley modelo. Muchísimas gracias.